Amigos, bienvenidos al canal después de mucho. Hoy nos encontramos en un templo hindú. Así es, se ubica en Chosica, en Lima, Perú. En este lugar, en este templo conocido como el Templo del Entendimiento, se venera y se cree en Krishna. ¿Quiénes son? ¿Desde cuándo están aquí? Ya casi 30 años desde la creación de este lugar, de este templo conocido como el Templo del Entendimiento. Así que vamos a conocer un poco cómo es el día a día y cómo es ser parte de esta, vaya, curiosa religión. Recorriendo aquí el Templo del Entendimiento, este templo que es un estilo de arquitectura clásica en la India, muchos creerían que son han traído arquitectos desde la India para levantar este lugar. Pues no, lo hicieron peruanos. Y dato curioso es que solo se basaron en fotos. Ni siquiera los arquitectos habían visto nunca en su vida un templo como este, pero ellos... Los detalles son definitivamente 100 puntos. Siento en mi gloria, hermano. Siento que ahorita va a salir Shah Rukh Khan. Amigos, acaba de empezar un momento de oración, de baile, de música, color. Definitivamente esto es algo muy, pero muy bonito. Creo que nunca he visto algo similar. Parece... Estoy impresionado, sinceramente. Bueno, amigos, también hemos comprado unas cositas para poder colaborar porque los hermanos, como lo dicen aquí, se van a ir de viaje a Colombia para promover un poco sobre la cultura, sobre los Hare Krishna. Y compré estas bolitas maravillosas que están hechas de leche y mantequilla. La verdad, si ustedes han visto en algún momento alguna película hindú, bueno, deben haber visto de estas bolitas maravillosas, así le llaman aquí. Así que vamos a probar. Pero son bien... Están buenos, están ricos. Tienen buen sabor,
Solo que se me pegó en el paladar. Pero lo que sí me preocupa es un tema, porque acá dijeron que no se debería comer ni consumir nada de los animales, ni nada de ningún derivado. Y pues me dijeron que eso tiene leche, así que creo que estamos mal, ¿eh? Así que creo que se están mintiendo ustedes mismos, amigos. Nada, alguna explicación lógica debe tener. Amigos, algunas curiosidades que me enteré hoy aquí conversando con los integrantes de esta religión es que manejan algunos fundamentos importantes como mandamientos que rigen su día a día. No cometer violencia de ningún tipo, no ingerir animales, no drogas, no alcohol. Y el sexo solamente es permitido en personas que están casadas. Ya no importa si la finalidad de la relación sexual es reproductiva, puede ser de manera recreativa, siempre y cuando estén casados. No está permitido ese tipo de encuentros cuerpo a cuerpo si no hay un matrimonio de por medio, ¿no? Bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado haber ingresado conmigo al Templo del Entendimiento, a un templo de la cultura hindú, un templo clásico de la India. Los Hare Krishna, 10 puntos. Para mí, que no soy parte de esta religión y que he podido compartir con ellos, puedo decir que son una comunidad llena de amor, dispuestos a abrirle la puerta a todo aquel que quiera compartir con ellos. Así que, si les gustó, denle su like, comenten, compartan el video. Y si quieren venir, voy a dejar la ubicación. Se encuentra en Chosica, Lima, Perú. Dense una vuelta, conozcan este colorido templo y a su gente. No se van a arrepentir. Nos vemos en el próximo video.